Virginia, infectados. Santo Dios. ¿Tienes un arma? Sí. Ojalá tengas buena puntería. No te separes. Hay que perder. ¡Danos una mano con esta cosa!
Llevaré la cabina a la abertura. Mantengan alejados a esos infectados. ¡Cuidado! ¡Cada pesado! ¡Ay! Él es Joel. ¿Cómo te llamas? Abby. Abby, ¿estás bien?
Sí. No resistirá. Hay que regresar. No huiremos de ellos hasta Jackson. Hay que obstruir esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos aquí. Los caballos no podrán llegar tan lejos. Mis amigos están en una mansión al norte. Está cercada. Aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. ¡Abriré la puerta! Muy bien. Tú irás conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¿Qué de esto? Cuando tenía 12, encontré una patineta. Oh, oh. Intenté subirme y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. Okay. La quemadura química. Me la hice yo. ¿Por qué? Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía 14. Y descubrí que soy inmune. Y sanó con un anillo horrible de marcas de dientes y quistes y... ¡Au! ¡Jódete! ¡Oye! La historia tenía que ser real. ¡Es una maldita historia real! ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Jesse? ¿Sí? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¿Qué? ¡Solo date vuelta! ¿Qué estás haciendo? ¿Es una broma? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? Esto es importante. ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joel aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo, imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok, yo iré al oeste. Dina puede ir al sur y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. Estamos bien. Gracias. Sí. ¿Podemos hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas?
No, no, así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo, toalla o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es, a unas horas por la colina. Deberían acompañarnos, reabastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡No! ¿Nora? ¿Todo bien? Sí, pónganlo contra la pared. ¡Hijo de puta! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste? Y acabamos con esto. Hazme un torniquete. ¡Hazlo! Ni se te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Fuera! Anciano, estúpido. Esto no será rápido. Espero que estés bien. ¡Joel! ¡Tommy! Estás bien, estás bien.
Llegué. ¿Joel? ¿Tommy? Mierda. ¡Agárrenla! ¡Déjenme! ¡Joten sus manos! ¡Suéltenme, mierda! ¡Perra! ¡Mira! ¡Ya estuvo! ¿Ok? ¡Suéltame! ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? ¡Déjalo! ¿Quién es esa? ¡Déjalo! ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. Quieres lo mismo que yo, ¿no? Acábalo. Ahora. Joel, levántate. ¡Mierda, Joel, levántate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Joel, levántate! ¡No! ¡No! ¡Púdrete, pendejo! ¡Los voy a matar! ¡No! ¿Qué haces? No, 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 no,
¡Eli! ¡Santo cielo! ¡Eli! ¡Eli! Lo siento. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! No. Hola. Hola. ¿Puedo sentarme, por favor? Sí. María quiere asegurarse de que comas. No puede detenernos. Reunir a los chicos necesarios para hacerlo bien sería dejar Jackson vulnerable. ¿Entonces se saldrán con la suya? Nadie quiere eso. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas o las de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. ¡Claro que lo estaría! ¡Mierda! Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré. Y si quieres venir conmigo, bien. No tienes idea en lo que te estás metiendo. No conoces el tamaño del grupo, sus armas. No me interesa. No puedes disuadirme. Dame un día para hablar con María. Sí. Debe haber alguien que pueda ayudar. ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Okay. Bien.
quiero pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo. Bueno. Pude llegar a los caballos. Parece que Tommy se llevó uno. Ahora María cerró los establos. Maldita sea, Tommy. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Un auto, un caballo o algo. Ok. Llegar a Seattle será mucho más difícil. Entonces será más difícil. Aún puedes cambiar de idea, ¿sabes? Lo sé. No quiero que sientas que tienes que hacerlo. Ellie. Tú vas. Yo voy. Y punto. ¿Tienes que ir por tu mochila? La escondí en las puertas al este. Supuse que nos iríamos por ahí. Oye, lo que necesites lo conseguiré. Quiero hacerlo. Ok. Estoy bien. Vamos. Estaré por aquí. Gracias. Deinonychus. Fue un buen día.
¿Todo está bien? Sí, solo que... solo ven aquí. María, voy hacia Seattle. Quisiera olvidarlo, pero no puedo. Tengo que hacer justicia. Él intentará seguirme. Deténla. Quítale las armas. Encierra a los caballos. Enciérrala a ella. Dame tiempo para acabar con esto. Con amor siempre, Tommy. Va a hacer que lo maten. Debió llevarme con él. Debiste darnos un grupo para perseguirlos. Ojalá pudiera. ¿Me vas a encerrar? Prefiero que te quedes. Eso ni lo sueñas. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Irás con ella? Sí. ¿Así que piensan escabullirse? Sí. ¿A pie? Sí. Ordené al establo que les dejaran sus caballos. Lleven municiones. Gracias, María. Solo háganme un favor. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, ¿sí? Está bien. Vayan, se están perdiendo luz. El cazador estaba sobre él, ahogándolo, y Joel no alcanzaba su arma. Dios, tenías miedo. Bueno, ni lo pensé, solo entré corriendo, tomé su arma y le disparé en el rostro. ¿Cuántos años tenías? 14. ¿Qué edad tenías en tu primer asesinato? ¿Hablas de infectados? No, una persona consciente. Nada fúngica. 10. Wow. ¿Qué sucedió? El tipo iba hacia mi madre. ¿Lo apuñalé? Mierda. No sé qué decir. Sí, soy bastante ruda. ¿Estamos perdidas? Claro que no. Ajá. Ey, ten un poco de fe. ¿Qué hay de esos locos caníbales que Joel y tú encontraron? Intentaron vengarse de ustedes. Tal vez estos lobos estén relacionados. No. No parecía el mismo grupo. ¿Y qué hay de estos contrabandistas de Boston? Dina, Joel traicionó a mucha gente. No tiene sentido adivinar. Muy bien. Al menos hasta tener más información.
Eli, autos. Sí, nos acercamos. Hay que estar alerta. De acuerdo. Oh, otra carta de superhéroes. Pregunta, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? Probablemente invisibilidad. Buena elección. Es para poder espiar, ¿no? Sí, es perfecto. Aquí vamos. Me equivoqué. Resulta que sí sabes a dónde vas. Quédate con Shimmer. Sí. Sí. ¿Algo bueno adentro? Allí un mapa turístico. Bien. Algo es algo. Sí, te hace pensar en lo bien que nos ocultamos. Ya sé. Eso es lo que me preocupa. Ahora vuelvo. Bien.
Sí. Miren los lugares altos. Parece que hay algunas grietas en esa pared. ¿Ahí arriba? ¿Las ves? Sí. Aunque no sé cómo podemos subir. Eran soldados de la ZC. ¿Ves los uniformes de Fedra? ¿Fueron los lobos? Sí, los dejaron aquí. Como advertencia. Es enfermizo. ¿Algo bueno adentro? Ya está limpio. ¿Son jaulas? Son celdas. Los soldados las tenían en Boston. Ellie, ¿qué hay de esto? Dina, ayúdame a subir. Ok. Yo vigilaré. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Suena bien.
¡Ay! ¡Mierda! ¡Estoy bien! Y casi muero. ¿Dónde están? Bien, me pregunto, ¿cuándo lo escribirían? La base cerevena. Es algo... Sí, es un generador. ¡Mierda! Bien.
falta energía. Hola. ¿Todo en orden? ¿Qué fue eso? Ya abrí la puerta. Tengo que resolver esto ahora. Bueno, confiamos en ti. Gracias. Bien. No es ese. Sí. ¡Bien hecho! ¡Mierda! Oye, vamos. Salgamos de aquí. Ese golpe fue ruidoso. ¿Y ahora qué? Encontré una nota. Con algunos códigos. Dice que hay un refugio de los lobos en una tal base de Cerevena. Cerevena. ¿La buscamos? Y quizás encontremos a nuestro primer lobo. Lo hacemos hablar. Desde ahí. Vamos.
Ay, mierda, mira. Hotel Cerevena. Tiene que ser ahí. Bien. Veamos cómo pasar por aquí. La puerta de maldita cedra. Bien, ahí vamos. Sin combustible. Maldita sea. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo. Muy bien. Estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? ¿Sabes el código? La nota que encontré tiene varios. Pero primero tenemos que darle energía. ¿Y dónde estamos? Yo diría que estamos aquí. Perfecto. Lo marcaré mientras seguimos. ¿Qué rayos sucedió aquí afuera? Supongo que los militares bombardearon este lugar. ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruían partes de la ciudad que estaban en manos de los infectados. O de los rebeldes. Parece un poco exagerado. Bueno, usualmente funcionaban. ¿Contra infectados o rebeldes? Ambos. Mierda. Créeme. Tuviste suerte de no crecer en una cepa, sí. Me empiezo a dar cuenta de eso. Me pregunto cómo sería si me hubiese quedado. Seguro me habría vuelto una de esos tontos soldados. Imposible. No te veo recibiendo órdenes de nadie. Sí, tienes razón. Debo decir, esperaba que esta zona de cuarentena fuera más movida. Sí. Quizá todos se esconden en el Cerevena. ¿Y bien? ¿Cuántos lobos crees que haya? Bien. Al menos 8. Si tenemos suerte, no habrá más. Estaremos bien. Hay que estar alerta. Aprovisionarnos. Distribución de combustible. Aquí vamos. Wow, Pedra, sí que aseguró este lugar.
Boston siempre necesitaba comida. El hambre te desespera. Genial. Spring y la Quinta. Bingo. ¿Puedes pasar? Bien, ahora. ¿Qué eran todos? Creo que por ahí. Thank you.
mierda! ¡Cuidado! ¡Atención! Son todos. No entiendo. Si aún quedaba gente, tuvieron que despejar el lugar. ¿Tal vez no llegaron hasta aquí? Tal vez. Busquemos el combustible. Oye, Eli, este lugar es una sinagoga. Este lugar me trae muchos recuerdos. Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo. Nunca te consideré una chica creyente. No, pero vengo de una larga línea de sobrevivientes. ¿De después de la pandemia? Sí, y de la Inquisición. Y el Holocausto. Mi familia siempre salió con vida. Por poco. Okay. Encontré el combustible. Ahora solo debemos regresar. ¿Cómo hago para salir de aquí?
Aquí vamos. Ah, maldita sea. Oye, esa boca. Estamos en un templo. Está vacío. Qué mal. ¿Y ahora qué? Probemos en el garaje del juzgado. Salgamos de aquí. ¿Todavía rezas? A veces. ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice cuando salí de Jackson. Lo hice en la tumba de Joel. A veces simplemente rezo para mí misma. ¿Te ayuda? Creo que me calma. Me ayuda a tener otra perspectiva. Es para canalizar la pena. Para mostrar respeto. Es lo que sé. Por acá. Voy detrás de ti. ¿Qué estás haciendo? Creo que puedo llegar al otro balcón con esto. Muy bien. Eli, cuidado. Está bien. Está resistiendo. ¿Qué es esto? Oh, esta es la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras, como la Biblia judía. Mi hermana habría enloquecido con esto. La que teníamos en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, por lo menos no tiraron todo. No es nada. Vamos, Dina. Sí. Ha!
5774. ¿Viajamos al futuro? No, tonta, es un calendario hebreo. Para Año Nuevo, mi hermana solía darme una manzana bañada en miel. Se me antoja una. Uf, eso suena bastante bien. Las fiestas judías son pura comida. Y se celebra no haber sido aniquilados por los enemigos. Una línea de sobrevivientes. Exacto. Bueno, tacha el domo de la lista. Vamos a buscar el juzgado. Podríamos recoger algunas provisiones antes de continuar. Al menos está tranquilo aquí. Es raro no escuchar camiones en una zona de cuarentena. O disparos y explosiones. Mi hermana siempre evitaba la ZC. Quizá por eso cada vez se volvía más y más paranoica. A veces despertaba gritando a mitad de la noche. Eso es duro. Siempre teníamos una mochila lista para escapar si sucedía algo malo. Nunca permanecíamos en un lugar más de unas semanas. ¡Qué horror! Lo estoy marcando. Diablos. Es muy bueno. ¿A dónde vas? Hay algo aquí atrás.
No. Creo que no. Rayo, funcionó. Fue una buena recolección. Es bueno tener un hogar, ¿no? Sí. Cuando recién llegué a Jackson, me abrumaba la... Oye, creo que encontré el juzgado. ¿Cómo lo sabes? Oye, ¿ves ese letrero de ahí? En el edificio que dice juzgado. Bueno, buen trabajo, detective. Probemos. Sigamos buscando. ¿Oíste eso? Lo oí. Infectados. Viene del juzgado. Será un desastre, ¿verdad? Al menos estamos listas.
Bueno, la puerta no se mueve. Ojalá el combustible siga ahí. Hay que buscar otra entrada. ¿Los reconoces? No. Son muy viejos. Los que vinieron a Boston debieron ser niños. ¿A Joel no le encantaba el café? ¿Es en serio? Cambiaría la mitad de sus cosas por unos granos. Nunca lo entendí. Sabe a mierda quemada. Gracias. Gusto adquirido, cómo no. Estos lugares. No lo sé, pero odio eso. ¿Y eso? Encontré una llave. Dice barcos. Quizá valga la pena revisar. Bien, tenemos lo que necesitamos. Ayúdame. Quizá podemos entrar por ahí. Debe ser la tienda de música. Dios, imagina este lugar cuando todo estaba intacto. Tenían muchos discos aquí. Deslica.
habit. The sick habit. Casi. Pero si lo hemos escuchado como 1000 veces juntas. Solo lo escuchaba porque pensaba que eras linda. ¿Qué fue eso? Nada. Bueno, ese nada suena lindo. ¿Recuerdas esa noche en la fogata? Sí. Debiste besarme esa vez. Quería hacerlo. Y yo. Bueno,
Deberíamos continuar. Sí. Oye. Mira esto. Oh, wow, eso fue un ritmo interesante. ¿Perdón? Es talento innato. Admítelo. ¿Que te amo? Lo que sea. Empecemos una banda. ¿Qué tal si eres mi fanática? ¿Tú qué? Oh, ok. Al parecer las bandas tenían fanáticos que los seguían a todos lados. ¿Eso no es lo que soy ya? Supongo. Parece que ya no hay nada más aquí. Hace tiempo no veía algo así.
¿Qué tienes ahí? Ah, hey. ¿Qué es eso? Dice que hay provisiones en un banco. Quizá valga la pena revisar. Este debe ser el estacionamiento del juzgado. Vamos. Oh.
¿Terminó? Eso creo. Vamos, equipo. Busquemos combustible. Sí. Me pregunto qué se sentía ser jurado. Seguro que era divertido. Sentarse, ver la evidencia. Intentar descubrir si alguien mintió. Dame 5 minutos y un cuchillo. Te diré si mienten o no. Oh, wow. Bueno. Oye, ¿me ayudas? Ya voy. ¿Ya habías estado en un juzgado? No. No me digas que nunca te metiste en problemas en Boston. Claro que sí. Pero nunca terminé en un juzgado. Aquí pasó algo muy malo. Estacionamiento. ¿El combustible está ahí? Eso decía la nota. Bueno, bajemos hasta ahí. Creo que tú te lo buscaste. ¿Qué es eso? Una lista antigua.
Esto puede ser útil. ¿Qué dice? Era un comandante de Fedra o algo así. Ah, los lobos estaban ganando e intentaron escapar. ¿Cuántos eran si pudieron vencer al ejército? No se necesitan muchos si son tan crueles. Debemos tener cuidado. No hagamos estupideces. Bien, Jessie. Cuidado. Eran todos. Esos tipos de Fedra nunca salieron del estacionamiento. Tía. Bien, busquemos algo más. No volveremos a subir por aquí.
¿Y? Espera. ¡Ay, combustible! Tenemos suerte. No digas nada. Nos espera la puerta de maldita Fedra. Tina. Yendo. Bien hecho, linda. Gracias. Cierto. Puerta. Podría pasar un tiempo antes de encontrar a Abby y sus amigos. Podríamos recoger algunas provisiones antes de continuar. Bien pensado. Adelante, Shimmer. ¿Cómo vas ahí atrás? ¿Tienes nostalgia? Un poco. ¿Y tú? También. Extraño tener un hogar. Bueno, siempre soñé con restaurar una granja en las afueras de Jackson. ¿No te gusta la ciudad? No lo sé. Quisiera tener un buen espacio. Suena solitario. Únicamente si lo haces sola. ¿Cierto? ¿Y podríamos criar ovejas y ordeñar vacas? ¿Te estás burlando de mí? No. En realidad suena agradable. ¿En serio? Sí. En serio. Mira el letrero. Creo que es el banco. ¿Vamos a explorarlo? Tú decides.
Esto es genial. En el sentido de que los escombros podrían aplastarnos. Relájate. Esto debe llevar años así. No va a colapsar hoy. Supongo. No me gusta. Mierda. ¿Quieres que huyamos? Tú decides. Tienen chalecos antibalas. Esos eran todos. Dios. Me encontramos el banco. ¿Y esos chalecos antibalas? No parecen soldados. Sí. No lo sé. Thank you.
Creo que estos tipos intentaban robar el banco. Ah, mierda. Es como una película. ¿Cuál? La de la banda de surfistas. Oh, sí. Me encanta esa película. Aquí vamos. Listo. Intentaron robar el banco el día de la pandemia. Parecía buena idea en ese momento. Gracias, amigo. Parece.
Hey, si vivieras en el antiguo mundo, ¿qué comprarías con ese dinero? No lo sé. Pero ya puedes tener una granja. Cierto. ¿Tú qué comprarías? Un transbordador. Ah, es verdad. Tu manía de astronauta. Hey, es mucho mejor que una granja. Una granja es mucho más práctica. Ese lugar era de locos. Regresemos a la puerta de maldita Fedra. Bien, esa sí fue una aventura. Todavía no encontramos a nadie. Oye, es una ciudad grande. Apenas comenzamos a buscar. Sí, lo sé. Creí que habríamos visto a alguien.
Wow. Este tipo era oficial. ¿En un camión de reparto? Tal vez se escondía. Sin éxito. Sí, eso parece. Oh, vaya. ¿Llevamos el combustible a la puerta de maldita Fedra? Sí. Aquí vamos. Muy bien. Lo tengo. Ingresa el código. Hey, estos viejos generadores son muy complicados, así que te llevará un rato. Oh. Perdón, ¿decía? Nada. Pues, no hay comité de bienvenida. O nos están esperando. Busquemos cómo entrar. Vigila esas ventanas.